De todas maneras, nosotros estamos trabajando en un plan nacional de despacho de causas represadas. No solamente existen causas represadas en la Corte Nacional, tal vez en este momento es lo más emblemático y visible, y, y estamos trabajando intensamente con jueces en primera instancia. Entonces, tienen que trabajar en cada una de las salas asignadas en el despacho de las causas represadas de admisión. Otra alternativa que hemos manejado es la designación de salas temporales, eso está previsto en el Código Orgánico, que Dependiendo de las necesidades del, eh, del despacho de causas represadas en, 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 en las distintas materias de la y áreas de la función judicial, el Consejo de la Judicatura podría resolver la eh, creación de salas temporales con los conjueces. Eh, o con o otros eh, abogados, abogados que cumplan requisitos. Las causas represadas se presentan en mayor número en la sala de lo civil, la sala de lo penal, la sala de, de lo laboral y lo contencioso administrativo. En las otras salas la carga procesal es mucho, mucho menor. Consejo de la Judicatura, podemos volver a creer.